Hola, muy buenas familia, bienvenidos al canal. Y hoy tenemos aquí una partida de un juego que está recién salido, sale hoy mismo, martes día 19 de julio, Stray, que yo lo llamo siempre el juego del gatillo, porque tenemos a un gato de protagonista que lo estoy viendo, de hecho ahí ya el gato que está ahí, sí, ahí lo veo, ahí lo veo. Ahí está el gato, cuidado. Bueno, madre mía, menuda mirada. Así que nada, esto lo estamos jugando en la versión de PlayStation 5 a través de PlayStation Plus, que es uno de los juegos que viene incluidos. Y nada, pues igualmente lo habría comprado porque el juego me llamaba mucho la atención. Ya desde que vimos los primeros detalles sabéis que me gustó mucho. Pero bueno, pues mira, nos lo ahorramos precisamente porque todavía nos quedan unos meses de PlayStation Plus Premium. Así que nada, vamos a echar una partida a ver lo que nos encontramos. Tengo mucha curiosidad por ver cómo se juega esto. No nos han dado a elegir ni nivel de dificultad ni nada. Vamos a ver. Vale, este voy a ser yo entonces. Ahí está. Este es el. Este es el gatillo protagonista. Muy bien. De aquí ya nos podemos mover, ¿no? Supongo que podremos interactuar aquí con otros gatos de momento, ¿no? Bueno. Ahí jugando un poco, ¿eh? A ver, esto obviamente no va a ser un triple A. Esto está claro. Pero bueno, es uno de estos juegos que puede ser muy diferente al resto de lo que hay ahora mismo en la industria, así que puede estar curioso. Por eso tenía muchas ganas de. Bueno. Lo dicho, ¿no? Ahí jugando un poco. Ahí está. Muy bien, ahí están todos durmiendo. Supongo que tendré que dormir yo también. Vale, a dormir. Dentro del muro. Bueno, el juego empieza aquí en plena naturaleza, por lo que estamos viendo, pero ya lo sabéis además por los trailers que se vieron y demás. El juego lo que tiene en realidad es como una atmósfera, una estética cyberpunk. O sea, esto se supone que es un mundo como de, pues eso, de, del futuro, ¿no? Como digo, con estética cyberpunk, así que. A ver qué tal. Juego, por cierto, para quien no tenga PlayStation Plus y o lo quiera comprar directamente y tal, sale a precio reducido, creo que ha salido a 25, así que, bueno, tampoco es un precio muy alto. Voy a moverme por aquí un poco, ¿puedo saltar o puedo hacer algo?
De momento no, de momento ningún botón. ¿Esto qué es? Ah, vale. Ah, que te sale ahí el... Vale, es como que te tiene que salir el botón para interactuar. Vale. Bueno, pues vamos a irnos moviendo. Ahí veo otro gatillo a la izquierda. Para maullar. ¿Ah? Muy bien. Es un juego que para el veranito y tal puede estar muy relajante, la verdad, por lo que estamos viendo. ¿Esto qué es? Ah, para rascarse las uñas ahí, para afilarlas, ¿no? Bueno, para afilarlas, para gastarlas un poco, porque como les crecen mucho las uñas a los gatos, eso lo hacen para, como para pulírselas, ¿no? Para irlas gastando un poquito. Bueno, no, a ver, ¿esto qué es? Ah, esto es para beber agua. Muy bien. De todas maneras, claro, esto es porque estamos aquí ahora al principio, porque recuerdo que en el tráiler, además de que el gato iba solo, pero llevaba como... O sea, iba como armado o algo así, o llevaba algo equipado. Esto supongo que es pronto todavía. Estamos aquí ahora mismo en tutorial, obviamente. Bueno, yo sé por dónde ha venido. Ah, ha venido por el otro lado, vale. Ha venido por allí, por la derecha. Bueno, esto aquí van como toda la familia juntos de momento. Bueno. Observar. Es que este juego tiene toda la pinta de que va a ser mucho, pues, puzzles, plataformillas y todo el tema. ¿Sabéis lo que os digo? Algo tenía que pasar, claro. Buf. Tenía pinta de que algo de esto iba a ocurrir, porque en el tráiler que vimos el gatillo iba solo.
Está como herido. ¿Os dais cuenta de que camina mal? Había como unos bichos ahí, ¿no? Y aquí estamos ya. Aquí vamos a llegar entonces a la ciudad esta, claro, ciudad muerta, ah, amigo. Aquí empieza el tema realmente. Ahí está. Bueno, ¿y esto? ¿Quién es? Uf, ahí están los de estos, ¿eh? Uf, aquí hay un robot destrozado. ¿Esto es por dónde se han metido? ¿Por ahí? No sé por dónde se han metido estos, ¿eh? De momento parece que no hay mucho camino por elegir. Help, cuidado, ayuda, en serio. Hostia, ese agua verde tiene una mala pinta increíble, ¿eh? Pero ahora, ¿por dónde? Ah, por aquí, coño, no lo había visto. Follow me, cuidado, ¿eh? Supongo que por aquí, ¿no? Ah, mira, podemos coger aquí un cubo. Me lo he quedado por si acaso. No sé si esto valdrá de algo, pero... Ah, vale. Sí. Exactamente. Esto de hecho se ve en el tráiler, pero me he acordado cuando hemos visto el ventilador. Ah, ahí están los puzzlecitos, ¿eh? Ojo, ojo. Ojo que... Estos son los puzzlecitos que vamos a ir resolviendo. ¿Y aquí qué? A ver, tenemos L2 para observar. Este va a ser el planteamiento del juego, ¿eh? Oye, pero aquí digo yo que podré saltar desde aquí, ¿no? Claro, es un gatillo. Tiene que poder llegar. ¿Y aquí qué? Ah, ya entiendo. Ya entiendo, claro. Aquí habrá que tirar un... ¿no? Un bote de pintura, claro, míralo, aquí está. Ahí, para romper el cristal.
Ahí. Follow me, ahí está todavía lo de follow me, ¿eh? Por aquí, por aquí. Esto aquí para desgastar un poquito las uñas, como decíamos. Y lo está tirando todo el gatillo. Ahí para beber agua. No sé si será un factor. Veo que podemos beber agua y tal en tal. No sé si será un parámetro, o sea, si habrá que ir bebiendo agua de manera regular o algo así. Está el gatillo ahí atento, ¿eh? Esto tiene pinta de puzzle también, ¿no? A ver. No, pues no hay puzzle. Vale, bueno. ¿Y esto? Esto es que me da. No me quiero acercar porque me da mala sensación, ¿eh? Pensaba, digo, a lo mejor es este el que nos ha pedido, ¿sabes? Como que fuera este el que nos ha pedido ayuda, pero parece que no. Ese está listo de papeles. Hostia. Mantén R2 para correr. Vale. O sea que efectivamente eran malos estos, ¿eh? Mierda, mierda. Hostia, pero qué montón que hay, ¿no? Bueno. Vamos, gatillo. Corre, corre. Uf, hay muchos, 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 ¿eh? Pero estos son demasiados, tío. Uf, supongo que es por aquí. Madre mía, todo lo que hay aquí. Derecha. Izquierda. Uf. Nos hemos escapado de una buena, ¿eh? ¿Qué es esto? Lo que no entiendo es ¿quién nos está conduciendo y por qué? O sea, ¿quién demonios nos está guiando? Que será ahí, ¿no? Ahí quizá. Uf, no sé, no lo veo claro, tío. ¿Sí se podrá? Sí, se puede, se puede. ¿Y ahora qué?
de estos juegos que te consigue crear como una sensación de inseguridad, tío, pero por el vértigo, ¿sabes? O sea, por los saltos que estamos haciendo y tal. Vale, entiendo que es ahí, entonces, por ahí. A ver, un momento que no lo veo claro. Por ahí veo plataformas y tal, pero ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Podemos subir desde aquí? A ver, voy a intentarlo. Aquí no parece que podamos... No parece que podamos aquí subir. No, no nos da... Ah, mira lo que hay ahí. Un momento, ¿eh? Momento que aquí acabo de ver una cosita. Esto de aquí. Un buen tablón. Ahí. Vale, derecha. Tengo curiosidad por saber quién nos está guiando, ¿eh? Mover o algo, como está volcado, no, pero no se puede mover. A ver, voy a observar. Es que hasta ahí arriba creo que no llego, ¿eh? Por aquí no veo nada. Y esto no estará oculto ni nada, ¿no? No. Ah, vale, que es así. Vale. Joder, me había metido incluso aquí en el lavadero este, porque digo, a ver si es que hay algún objeto o algo que no hayamos visto. Vale, que te puedes meter en el bidón desde aquí, ¿eh? Eso ya es otra cosa, hombre. Esto ya sí. Ahora sí. Eso es. Vale. Ahora desde aquí, ¿no? Eso es. Vale, venimos por aquí. Sí, que nos habían marcado este camino precisamente. Vale. ¡Uy! ¿Aquí qué? Por ahí no. Tendrá que ser por aquí. Eso. Vale. ¿Llego hasta allí? No. Ah, porque ahí vuelvo a ver. Mira lo que hay. Otra vez un tablón de estos. Ahí está. Eso es. Vale, por la derecha nos marcan aquí. Está curioso, tío. La verdad que está... Claro, es que este juego no se parece a nada. Supongo que será por aquí, ¿no? Eso es. Mm. Vale.
Vale, supongo que puedo subir ahí. Eso es. Ahí está. Vale, este era otro camino, entiendo. O no, a lo mejor hay que volver ahora por aquí, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Ahí es. Es ahí arriba. ¿Y ahora qué? Ah, me puedo meter por aquí. Vale. Juego va guardando de vez en cuando, si os fijáis. Vale, aquí que tenemos. Separa el ventilador. Piso. Bueno, lo importante es que vamos progresando. Necesito ayuda. ¿Y esto? Vale, esto es para rascar de nuevo. A ver. Datos dañados, necesito ayuda. Vale, pero... Ah, ahí tenemos... Ah, digo, a lo mejor hay que coger una placa o algo. Veo ahí unos discos duros y tal. Pero parece que debe ser aquí, ¿no? Cuerpo necesario para descargar. Entra por la puerta, enciéndelo, encuentra un cuerpo. Vale. Encuentra un cuerpo. ¿Esto? Vale, pillamos esto. Uf, pero ahora estamos aquí. Estamos aquí atrapados. A ver. Suelto esto aquí. También puedo coger esto. Os he dicho que encontremos un cuerpo, pero... No lo veo fácil yo esto, ¿eh? Vamos a investigar un poquito. Ahí pone una flecha y tal, pero no sé si eso tendrá algo que ver. No lo sé. Hay un gatillo de estos de... ¿no? Gatillo de la suerte, a ver. Aquí también tenemos esto.
A lo mejor hay que encontrar todo. Es como que hubiera varios. Varias cédulas de estas de energía, si os fijáis. Mira, ahí hay otra más. Hemos encontrado ya cuatro, si no me equivoco. ¿Alguna más? Una. Aquí tenemos cuatro juntitas, pero no sé si esto valdrá para algo, ¿no? Vale, genios, creo que ya lo tengo, ¿eh? Me he dado cuenta de que hay aquí también estos enchufes. No me había dado cuenta antes. Esto también son enchufes, ¿eh? Claro, y son cuatro. Ah, amigo, justo lo que habíamos conseguido. Ahí está. Eso es. Bueno, esto lo cortaremos un poquitín. Ah, mira, aquí hay como un cuerpo, eso es. Si lo coloco esto aquí. ¡Ay! Que me marcan las flechitas. Ahí está. Ah, estupendo. Bueno, si no recuerdo cómo me llamo, parece que mi memoria está dañada. Llevo mucho tiempo atrapado en la red electrónica. Trabajé para un científico que vivía aquí. Por ahora me puedes llamar B12. Vale, perfecto. Vámonos de aquí. Ah, esto es lo que vimos en el tráiler, ¿eh? Sí. Vale. He digitalizado la llave y te la he guardado en la mochila. ¿Cómo mola, tío? Vale, inventario. Ah, aquí empieza el tema, ¿eh? Llaves, examinar, vale, aquí podemos echar un vistazo. Perfecto. Recuerdos. Se pone interesante el tema, claro, ahora con esta mochila digamos que el gatillo gana un montón de habilidades, como es lógico.
Esto que pone aquí, código 3748. Eso tendrá algo que ver en algún sitio. ¡Uy! Sí, mira, aquí. Perdón. Bueno. Esto es increíble. Esta anda que no mola esto, ¿eh? Qué suerte tiene el gatillo de estar ahí metido ahora, ¿eh? Eso es divertido, tío. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es toda esa guarrada? ¿Estáis viendo eso? ¿Qué demonios es eso? Es tejido, tío. Y están ahí como los bichos esos que hemos visto antes, ¿eh? El exterior. Le prometí a alguien que iría allí. ¿Por qué tengo estos recuerdos? ¿Cómo han llegado aquí? Se ha puesto muy interesante el juego ahora ya con... ¡Ay! Pillamos un recuerdo. Ahora ya con esto pues aumentan, como decimos, las mecánicas y tal, ¿eh? Seguro que habrá enemigos en el juego, tiene toda la pinta. Bueno, vamos a subir por aquí. Vale, ahí veo otro cubo. Aquí a lo mejor habrá... A ver esto, pues claro, habrá cosillas para a lo mejor para ir revisando, ¿no? Vamos a darnos una vuelta por aquí. Bueno, aquí parece que no hay nada. Fíjate ahí todo lo que... Mira los bichos estos, ¿eh? Como que estos bichos se lo hubiesen comido todo. Bueno, corremos. Suburbios. ¿Y ahora qué? Vaya, hombre. Ah, a lo mejor la alarma es porque somos un organismo vivo, me refiero. Y a lo mejor, como todo lo vivo que hay en esta zona son las criaturas estas, ¿sabéis lo que os digo? No sé si puedo ir por ahí. Van huyendo del gatillo. Tienen su propio idioma.
Eres bienvenido siempre y cuando no te comas a nadie. Qué universo tan interesante que tiene el juego. Así que bueno, ya está, lo vamos a dejar aquí. Es una partida simplemente para traer por el canal. La verdad es que no me lo esperaba exactamente así. Y me ha gustado mucho, tío, el inicio. La verdad es que sí. Supongo que aquí pues ya iremos conociendo, ¿no? A toda esta gente. Y a ver si averiguamos un poco lo que ha ocurrido. Y luego también, claro, al final me imagino que la misión será encontrar a la familia de gatos. Así que bueno, hasta lo dejamos ahí. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.